está Carlos Marcho anímicamente, igual que el fin de semana pasado te preguntamos cómo estaba Manu Castillo y cómo le había arropado el vestuario, el error que ha cometido Camacho, cómo está él y cómo están los compañeros tras el palo de la derrota recibida. Antes que nada, felicitar al rival por la victoria, evidentemente. Que siempre pues, bueno, sabemos que era un rival duro y que era complicado y han conseguido la victoria, que felicitarlo y luego bueno, agradecer también a nuestra afición la presencia y el ánimo bueno, durante los 90 minutos, que nos hubiese gustado pues, dedicarle un mejor resultado, pero bueno, creo que al final pues, se nos han torcido las cosas y de hecho, como a tu pregunta se refiere, pues el equipo está bastante afectado ahora mismo, ¿no? Sobre todo porque a nivel anímico, a nivel de autoestima del grupo, ya veníamos tocado quizás por la forma de perder ante el Córdoba y no hemos conseguido quizás recuperar durante esta semana del todo y eso nos ha costado sobre todo los primeros minutos de la primera parte, ¿no? Aún así, bueno, hemos aguantado el 0-0 y lamentablemente bueno, nos encontramos con una nueva adversidad muy pronto, en el minuto 25, con una expulsión y quedando con un jugador menos. Y bueno, y prácticamente la semana pasada, que jugamos 35 minutos con un jugador menos, y esta semana, pues hoy, 65, pues el equipo, bueno, se ha encontrado con esas dos piedras en el camino que le hacían más difícil aún pues, superar o afrontar los dos encuentros, ¿no? Así que nada, estamos fastidiados, evidentemente, porque nosotros hemos intentado venir aquí a hacer nuestro partido, a intentar conseguir un buen resultado, incluso pensábamos en conseguir tener posibilidad de conseguir la victoria, porque creemos en el grupo y creemos en estos jugadores y nos vamos también contentos, por una parte, por el esfuerzo y el trabajo que ha hecho el equipo en uno menos desde el minuto 25, como te digo, de la expulsión hasta el primer gol del cacereño que ha venido antes de la pausa de descanso, a segunda parte, creo en el minuto 75 y bueno, eso demuestra que el equipo también ha tenido capacidad de sufrimiento, de afrontar esa dificultad y de dominar esos minutos una franja amplia de tiempo del mismo para incluso mirar la situación y no sentirse dominado por el rival en su campo y con un jugador más. Al final, lamentablemente, bueno, nos hacen dos goles, las dos en acciones a balón parado y ha sido la única manera en la que vale, bueno, pues nos han podido hacer daño. Así que nada, toca levantarse, toca afrontar la situación, intentar cambiar la dinámica y la autoestima, fortalecerla lo antes posible para seguir nuestro camino. Pero José, en el minuto 25, ¿verdad que le condiciona al equipo a la presión de Camacho, cambia totalmente, pero ¿qué le ha pasado al equipo del minuto 1 al 25 que ha estado más nervioso y no se ha encontrado con la esencia que tú comentabas en la previa de reencontrarse con la filosofía y con la idea del equipo? Sí, quizás eso, ¿no? La autoestima que nosotros teníamos antes del partido de Córdoba era muy alta. Nosotros veníamos de la temporada pasada, pues habíamos terminado muy fortalecidos por cómo habíamos conseguido el ascenso a esta nueva categoría, con tantas adversidades y demás. Y luego esta pretemporada, pues también es verdad que el equipo ha hecho una gran pretemporada y nos sentíamos muy fuertes a nivel de confianza. Y de repente, bueno, la derrota en casa nos ha afectado más de lo que esperábamos y quizás nos ha condicionado esos primeros minutos de afrontar los primeros instantes ante este rival, porque bueno, de hecho creo que nos costaba mucho mantener el balón en nuestros pies, de tener pausa con el balón y prácticamente nos duraba 2 segundos en los pies el balón, quizás, o sea, y después sin embargo, con uno menos hemos tenido esa pausa, hemos tenido esa capacidad de afrontar esos minutos con esa tranquilidad que requería los primeros. Al final, bueno, somos personas, somos humanos, evidentemente somos un equipo también novato en la categoría y que, bueno, que quizá el primer partido nos ha tocado un gran rival y nos ha mermado en la moral y tenemos que intentar recuperarla lo antes posible. ¿Y ahora cómo se levanta al equipo? Porque evidentemente empezar la liga con 2 jornadas y 2 derrotas no es lo deseado para nadie, evidentemente. Pues trabajando, Luis, trabajando y confiando en el grupo y estando más juntos que nunca y más unidos que nunca, desde la unión, desde la empatía y desde los valores que siempre hemos impuesto dentro del grupo y que hemos demostrado al exterior y hemos superado otras adversidades y otras malas rachas que ya vimos la temporada pasada, pues desde ese trabajo oscuro, desde el interior del vestuario, pues afrontar ahora los malos momentos, evidentemente, pues vendrán críticas y hacerlo fuerte desde el apoyo entre nosotros y el de la afición si cabe, y a partir de ahí ir creciendo paso a paso.